El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en la palabra, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. A la luz de las lecturas de este domingo, resuena, incluso yo hasta llegué a pensar que a lo mejor las carmelitas le iban a cantar, una canción que todos conocemos. Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor». Este domingo nos habla del templo, nos habla de Jerusalén. Es un domingo de Cuaresma en el que somos invitados, dentro de lo que es nuestra oración, a considerar lo que es la oración en el templo y con ello lo que supone el templo. No cabe duda, en la visión de un judío, el templo es lo máximo, al punto que ellos, desde el año 66, con la destrucción de Jerusalén del templo por parte de los romanos, se han quedado sin templo hasta nuestro día. Con lo cual, esa oración máxima que ellos pueden hacer, de oblación, de sacrificio, no la pueden realizar. Por eso es una orfandad para el judío espiritual y es un problema, no cabe duda, y un conflicto político y territorial. Es el lugar del templo, donde hoy en día hay una mezquita, la mezquita dorada y de Al-Aqsa, y el deseo de poder recuperar ese espacio y ese templo, porque para ellos templo solo hay uno. Sería como para nosotros católicos, supongamos así, que la Santa Misa solo se pudiese celebrar en San Pedro, en el Vaticano. Y como pues hace ya siglos perdimos San Pedro y es una mezquita, pues no podemos celebrar misa. Podemos rezar rosario, podemos rezar la liturgia de las horas, podemos hacer oraciones, pero la Santa Misa no la podríamos celebrar. No cabe duda, estaríamos pues muy huérfanos, que nos falta algo muy grande, que es la Eucaristía. Esta es la situación que vive el judío referente al templo, donde el templo para él es lo máximo en su oración. Es ese lugar de presencia de Dios y esa posibilidad de ofrecer sacrificios y oblaciones. Así, con esta visión, Jesús entra en ese templo de Jerusalén y percibe la falta que hay de lo que debe ser el templo. De ahí esa expresión que recogen los discípulos: «El celo por la casa de Dios me consume». Frente a esta visión del templo, nosotros podemos hacer una serie de reflexiones y consideraciones sobre lo que para nosotros supone la casa de Dios.
Yo lo primero, y cuando en el amanecer sonaban las campanas de la Encarnación a las 7:05, de San José y de otros monasterios y conventos, yo me decía, qué privilegiados somos, donde estamos rodeados de iglesias, que tenemos iglesias en España a cada paso, donde hay un menú a la carta, llamémoslo así malamente, de horarios de misas, en las que puedo decir voy a tal misa, voy a tal horario, mejor voy a la tarde, voy al mediodía. Es para percibir qué privilegiados somos cuando hay católicos como nosotros en otros países que tienen que hacer kilómetros y kilómetros para poder llegar a la iglesia católica y poder tener ahí la misa. Y esto nos tiene que hacer valorar estos templos que no han caído aquí de repente, donde, ah, bueno, pues hoy qué bonito, mira, mira, la transverberación. Incluso sabemos de esta capilla de la transverberación que lo que era un proyecto fantástico de la canonización de Santa Teresa, pues luego pues faltaron los medios y resultó que esto no se acababa. Y María Pinén, una carmelita del tiempo del siglo XVII, se le salían lágrimas viendo que nada, que esto era pues un terreno baldío donde se estaba oxidando lo poco que se había construido. ¿Con qué esfuerzo, con qué dedicación, con qué dinero de bolsillos donde no había? Se han levantado estos templos de los cuales nosotros somos, por decirlo así, niños de papá. Donde aquí tienes la llave, aquí tienes los bancos, pero donde quizás nadie ha puesto nada. Se nos ha sido dado. Incluso hasta nos cuestionamos, oye, ¿para qué hay tantas iglesias en Ávila? La iglesia de San Andrés, ¿para qué está ahí? La de San Martín, de Santa María de las Vacas, ¿para qué está ahí? Bueno, es fruto de un convencimiento de la necesidad de tener esa casa de Dios cercana, de poder acudir a ella, de ensalzar a Dios, de poder sentir a Dios. Y es para que despertemos en el valor de nuestros templos, donde no se pueden quedar con las puertas cerradas y como si fuesen un museo en donde aparcamos cosas interesantes de siglos pasados. Siento que hemos tenido una experiencia en estos meses que no la han tenido ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni muchas generaciones. Y es las iglesias cerradas, donde por el coronavirus hace un año se cerraron las iglesias y nos vimos por más de dos meses impedidos de poder venir a misa, de poder comulgar, de poder rezar, de poder estar en la casa del Señor. Una experiencia dura, pero no cabe duda que como generación nos ha marcado. Al punto hoy, no se me olvida, el primer día que abrimos el santuario de Sonsoles, ver gente ahí llorando, emocionada, diciendo, esto es lo que a mí me faltaba. Poder venir aquí, rezar. Y como que te das cuenta de que tienes algo grande a tu alrededor que a veces no lo valoras o no lo vives suficientemente. Y es pues una de las cosas positivas, llamémoslo así, que nos ha dejado el coronavirus. Poder percibir el valor de estos templos. Unos templos en los cuales nos abocamos, venimos, frecuentamos, celebramos, pero qué importante es que los templos tengan esta vida. Se imagina uno en un estadio de fútbol que va a haber un partido buenísimo y ve la gente que pues está ahí en otras cosas y no está atento a la jugada, ni dice uy, ni menos dice gol, no, está en otras cosas, pues como que no te lleva a estar en el escenario deportivo. Pensemos, venir aquí a la iglesia, venir a misa, encontrar que, bueno, pues la gente entra, se cruza las piernas, se queda ahí mirando, ¿no? No hace ni genuflexión, ni responde, ni dice nada. Pues lógico, a mí no me conlleva a vivir lo que aquí se está celebrando. Diferentemente es, y tengo que reconocer, cómo se vive aquí la Eucaristía, la misa, la encarnación, donde se responde, donde hay genuflexión, donde se arrodilla, donde nos santiguamos,
donde comulgamos con fervor, donde quedamos en nuestros lugares hasta que el sacerdote se va, donde nos embebemos con los cantos que las carmelitas nos cantan, donde captamos el sentido musical, la letra, todo. Y aquí, pues, quien entra a lo mejor de casualidad, quien a lo mejor pues está más frío en su fe, quien está pasando un momento de crisis, quien a lo mejor pues está en el abismo del agnosticismo, del ateísmo, pues viene y se contagia, dice, aquí hay algo, aquí hay algo. Y ese algo es que lo estamos viviendo en ese misterio. Y es darnos cuenta la importancia que tiene mi presencia, mi forma de estar, mi forma de participar. Es un testimonio vivo de los que están aquí alrededor de nosotros. Y eso hace mucho, hace mucho. De manera especial a los que están ahí a tu lado. Y tenemos historias, y algunos bien conocéis, recientes, de gente que entró por ahí y se convirtió. Donde entró ateo y salió católico. No cabe duda, es la gracia de Dios, es un lugar muy especial, la celda de Santa Teresa. Pero donde también hace la participación de todos los que estamos aquí, de este misterio eucarístico. Y esto hace, y la mayoría de los que están aquí presentes, pues muchos todavía tienen hijos en casa, están los nietos, están los sobrinos, y es para preguntarnos, bueno, ¿yo logro transmitir lo que supone la casa de Dios, lo que es la iglesia, lo que es la misa? Porque todos nosotros, al menos yo, no sé, cada uno de ustedes, pero de alguna forma entramos cuando éramos niños y correteábamos por los pasillos, jugábamos con el niño que estaba ahí al lado, y bueno, pero había alguien que te fue orientando, te fue haciendo percibir de que había que guardar silencio, de que aquí estaba Dios, de que ahí estaba la vela del sagrario, que hace que se note la presencia de Jesús Eucaristía, y así, tantas cosas. Donde la transmisión generacional, poco a poco, poco a poco, poco a poco, fuimos entrando en el gran misterio que aquí se vive, donde percibías que estabas en la casa de Dios. Este es el mensaje que encontramos en este domingo, donde nos hace ver a Jesús en el templo de Jerusalén, lo que debe ser la casa de Dios, y que esto a nosotros nos lleve a valorar, a vivir y a transmitir la casa de Dios en medio de nosotros. Que así sea.